Un saludo tengan todos los que hoy nos sintonizan, estudiantes, profesores y familias en general. En el día de hoy continuamos con las orientaciones eh, para el ingreso a la educación superior en la asignatura matemática, orientaciones que estamos dando en el contexto de esta situación que debemos permanecer en casa. Quiero comenzar en el día de hoy respondiendo a algunas inquietudes de algunos estudiantes de contenidos que hemos tratado en las clases anteriores. Y sin más, vamos allá. Bien, en clases anteriores habíamos eh, tratado las ecuaciones, eh, pudiéramos decir, combinadas. Y en este contexto nos deteníamos a determinar el dominio de algunas expresiones y también a determinar eh, los valores de x para los cuales se anulaban estas expresiones. Un caso es esta que habíamos visto anteriormente en la clase número 7 que se proyectó en la semana eh, anterior. Nos piden determinar el dominio de esta expresión. Es importante en este caso tener claro que cuando tenemos logaritmo, el argumento del logaritmo debe ser mayor estricto que cero. Esto sería una condición que debe cumplir este argumento para que no se indefina esta expresión. También cuando teníamos raíces de índice par. Eh, la cantidad subradicando debía ser mayor o igual que cero. Vamos a analizar esto nuevamente. Bien, en primer lugar, podemos detenernos en el argumento del logaritmo y expresar que este debe ser mayor que cero. Obtenemos una inecuación con radicales, y bueno, un procedimiento en este caso puede ser eh, elevar ambos miembros al cuadrado, por ejemplo, y obtenemos lo siguiente una ecuación sencilla lineal para finalmente eh, cambiar de posición. Recuerden, al cambiar de posición debemos respetar el, el sentido de la desigualdad. X es menor que 3. Esto es importante. Y ahora vamos a ver el caso de la raíz cuadrada de 3 menos X. Es decir, nos vamos a concentrar en la cantidad subradicando. Recuerden que la cantidad subradicando cuando el índice de radical es par la cantidad subradicando eh, debe ser mayor o igual que cero. Vamos a ver. Aquí tenemos esta inecuación. Y resulta que aquí multiplicamos por menos uno, Importante recordar que cuando multiplicamos una inecuación por menos 1, el sentido de la desigualdad cambia. Y obtenemos que x es menor o igual que 3. Como pueden ver, los valores que hemos obtenido, los intervalos que hemos obtenido para ambas restricciones. Son bastante parecidos. La única diferencia es que eh, en este intervalo, donde estamos analizando la cantidad subradicando que debe ser mayor o igual que 0, se incluye el 3. Y para el caso del argumento del logaritmo, no se incluye el 3. En este caso, ¿qué se debe hacer? Bueno, en este caso debemos interceptar y el dominio, finalmente, de toda esta expresión, por supuesto, que son las x menores que 3. Y luego los hago a reflexionar. Si, si equivale vale 3. Perfecto, la raíz está definida porque la cantidad subradicando es 0, pero si x vale 3, al ser la cantidad subradicando 0, la raíz de 0 es 0 y entonces esto hace que el argumento del logaritmo sea 0 y esto indefine esta expresión. Por lo tanto, se excluye el 3. Y obtenemos como dominio x que pertenece a los reales, tal que x menor que 3. Y ahora vamos a un elemento bien importante al caso de los valores para los cuales se anula esta expresión queremos retomar este ejercicio repito que ya habíamos realizado pero hubo algunas dudas los valores para los cuales se anula una expresión eh, esto lo determinamos igualando a cero dicha expresión decir, son los valores de x que hacen cero la expresión primero en la clase resolvíamos este es, eh, esta ecuación, porque en realidad tenemos una ecuación, ¿no? En este caso exponencial y logarítmica también, descomponiendo el 25 en 5 elevado al cuadrado. Esto lo podemos hacer, el 2, que está en el exponente, va a multiplicar a, al exponente que había anteriormente, que es todo el logaritmo, para posteriormente aplicar una propiedad de los logaritmos que permite, si tenemos un número multiplicado multiplicando a un logaritmo, este número puede pasar como exponente del argumento del logaritmo. Y aquí, se los muestro. Ahora, en este paso, tenemos una propiedad de los logaritmos que podemos aplicar. 5 elevado al logaritmo en base 5. Vamos a ver, se los muestro aquí. Recuerden esta propiedad. Y resulta que en este caso, eh, por supuesto, quizás he ido de manera ¿no? muy directa, les explico. 5 elevado al logaritmo en base 5 del argumento va a dar como resultado el argumento. Y eso es lo que expresa la propiedad que aquí les muestro. Pero como la raíz cuadrada está elevada al cuadrado, sencillamente se cancela, se elimina y queda 3 menos x igual 0. De aquí esto es una ecuación lineal sencilla, despejamos y obtenemos que x es igual a 3. Pero ¿qué sucede? Anteriormente habíamos dado dominio de esta expresión y habíamos concluido que el 3 no se incluía en el dominio de esta expresión. Entonces eh, es, un, es ilógico que x igual 3 haga cero esta expresión, si x igual 3 no puede estar en el dominio, o no está incluido en el dominio de esta expresión. De hecho, si probamos y sustituimos el 3, va a dar raíz de cero, y esto hace que el argumento del logaritmo dé de cero. Y, bueno, el argumento del logaritmo tiene que ser mayor estricto que cero. Esto es importante. De ahí que recordamos el dominio que veíamos anteriormente. Por supuesto que este valor 3 no anula esta expresión, de hecho, ningún valor de x anula esta expresión. Es interesante en este punto destacar que cuando nos enfrentamos a resolver esta ecuación, desde el principio, pudiéramos, sin resolverla, pudiéramos determinar que ciertamente ningún valor de x anula esta expresión. Porque tenemos una base que es 25, mayor que 0, distinto de 1, 25. Ningún número, bueno, mayor que 0, distinto de 1 en este caso, Elevado al exponente que sea, no importa a qué exponente sea, nunca va a dar cero. Y piénsenlo. Lo peor que puede suceder, por ejemplo, es que usted tenga una base 25 elevado a la cero. 25 a la cero resulta que es 1. Que usted tenga 25 elevado a un medio. 25 elevado a un medio es la raíz cuadrada de 25. Pero el resultado de esa potencia nunca va a dar cero. Por lo tanto, no existe ningún valor de x que haga cero esta expresión esto es importante que quede claro vamos a pasar a orientar eh, ejercicios que debemos tratar contenido que debemos estudiar en esta semana donde vamos a estar tratando la geometría plana y les muestro vamos a estar tratando estos temas propiedades de las figuras planas igualdad y semejanza de figuras planas y cálculo geométrico y demostración entonces vamos a ver ahora en los distintos libros que estamos utilizando algunos ejercicios que es imprescindible que resuelvan en todo este tiempo que vamos a tener en casa. Por supuesto que pueden resolver todos los ejercicios de los libros, pero bueno, aquí eh, les traigo algunos que creo que son imprescindibles. Vamos a ver. Bien, en el libro de matemática, segunda parte, duodécimo grado. En el tema cálculo y demostraciones geométricas, vamos a ver dentro del epígrafe 7, 8 y 9, que es el que trata la geometría plana, vamos a resolver este conjunto de ejercicios que les oriento. Y les doy un breve tiempo para que copien los ejercicios y la página donde lo pueden encontrar. En el libro Preparación con vista al ingreso a la educación superior podemos resolver los ejercicios que les estoy orientando. Ahí vemos distintos grupos de ejercicios en distintas páginas. Vamos a dar un breve tiempo para que ahora lo copien. Ahora les muestro un eh, grupo de actividades que podemos resolver en el Manual de Ejercicio de Matemática para la Educación Media Superior, el libro azul que aparece en nuestros preuniversitarios. Damos un breve tiempo para que copien los ejercicios y las páginas donde esto se encuentran. Además, podemos utilizar el libro Ejercicios y Problemas Integradores de Matemática para la Enseñanza Media Superior. Es un libro que, bueno, además de la versión que aparece en rojo, también hay una versión en azul. Y aquí, bueno, se los muestro. Es importante aquí estudiar en el tema Nociones Elementales de Geometría. Y quiero recalcar algo: además de todos los temas que vamos a estar tratando ¿no? a través de las teleclases. Es importante estudiar, en este caso, eh, los polígonos que están en la página 145 y, insisto, en el teorema aquí de las transversales. Creo que son contenidos, por supuesto, que son objetivos también de examen de ingreso, aunque a veces no aparecen. A veces no, no aparecen, por ejemplo, polígonos regulares, más allá de, de un triángulo equilátero, ¿sí?, o de un cuadrado. A veces no aparece un pentágono, un hexágono regular, pero esto no quita que, por supuesto, que pueda aparecer en un examen de ingreso y debemos dominar ¿no? todo lo que tiene que ver con estas figuras, ¿sí? La medida de sus ángulos, cuánto suman sus ángulos interiores, cuál es el valor, recuerden que todos los lados son iguales y es regular, ¿no? El polígono y, y todos sus ángulos también van a ser iguales y tenemos fórmulas para calcular el valor de este ángulo. Todo esto, por supuesto, que puede aparecer en un examen de ingreso además de aplicar el teorema de las transversales. Recuerde que también... Eh, hemos estado orientando ejercicios del libro Cómo estás en matemáticas, un libro bien importante. Y recuerden, aquí repito y explico el ejercicio 2 de cada una de esas pruebas. ¿Por qué? Porque, bueno, generalmente el ejercicio 2 eh, trata sobre el tema de geometría plana y ahí lo tienen. Ok, ahora vamos a, a retomar las orientaciones que les damos para consultar materiales que están en internet. Eh, no todos tenemos la posibilidad, pero bueno, quien tenga la posibilidad, por supuesto que puede explotar esta, esta, esta idea, ¿no? Y entonces vamos a estar eh, utilizando la página de Cubo Educa a propósito de que, de que estos videos, ¿no? Para orientarlos en el trabajo en casa, eh, se están además subiendo ¿no? a las distintas plataformas, está en Cuba Educa, está en el canal de YouTube del Ministerio de Educación, eh, también se han subido estos videos que se están haciendo y también en el canal que hemos creado a propósito de las teleclases de preparación para prueba de ingreso, TV Educativa Minet Cuba. También podemos utilizar, y aquí se los muestro, podemos descargar algunos libros que se encuentran en QEDUCA. Y recuerden que si escaneamos o tiramos una instantánea a la pantalla, a través de este código QR podemos acceder a este sitio web y específicamente a la posición dentro de este sitio donde se encuentran los textos de matemáticas. Esto es importante. Aquí podemos escanear este código QR y acceder a, a, a un sitio web, al mismo sitio web donde estamos colocando las diapositivas de las teleclases de preparación para preingreso. Aquí también estamos colocando las diapositivas de estas orientaciones, ¿sí? por si se queda atrás, pueda copiarlo. Recuerden además que podemos acceder al canal que hemos creado en YouTube, lo decimos, bueno, en, toda, en todas estas clases de repaso y en las clases también ¿no? de, de preparación para los exámenes de ingreso. Recuerden que podemos acceder directamente al canal a través de este código QR que nos da el link para entrar a este canal o podemos sencillamente entrar a YouTube y teclear TV Educativa Minet Cuba, el nombre del canal en sí, y aquí estarán accediendo a las cápsulas que estamos preparando ¿no? a propósito de esta preparación, y además todo, todas las teleclases que se están impartiendo para orientar a los estudiantes en casa. También podemos usar el repasador eh, virtual, aquí tienen la dirección web y también tienen el código QR para acceder eh, directamente. Y bueno, aquí les muestro una imagen ¿no? de, de, este, de este sitio. Recuerden que podemos en Cuba Educa, además, acceder a, esta, a estas direcciones que les doy aquí en el código QR, a temas de preparación para prueba de ingreso que presentan ejercicios, ejemplos, ejemplos resueltos muy importantes, ejercicios interactivos donde debe seleccionar la respuesta correcta y están en esta dirección en Cuba Educa. Creo que es bien interesante acceder aquí. Recuerden que, además, como hemos dicho en todas las teleclases, podemos utilizar las teleclases de preparación para examen de ingreso que se han publicado en ocasiones anteriores. Y aquí les dejo nuevamente las direcciones a través de los códigos QR. Pueden tomar una instantánea, recuerden, de la pantalla, y esto los va a llevar directamente utilizando Sapia, ¿no? Va a traducir el código QR y los va a llevar al link donde van a acceder directamente a estas posiciones en internet en Educa. Aquí les muestro de estas teleclases eh, cuáles podemos consultar. De la primera versión de 36 teleclases, y aquí les dejo el código para que puedan acceder, pueden ver la, las clases de la 19 a la 21, de la 22 a la 23 y de la 24 a la 27. Es un grupo, un gran número de clases que tratan el tema de geometría. Distribuido en los temas que en los distintos temas que les dejo aquí. En la versión de 16 teleclase podemos consultar esta que les muestro, la teleclase 11, la 12 y la 16. La 16 tiene además geometría del espacio, pero también aborda el tema de geometría plana desarrollando un ejercicio bien interesante. Creo que pueden tomar nota aquí y acceder a esta página para descargar estos videos. Además, en la versión 15 de las teleclases podemos ver la teleclase número 12 que trata sobre geometría plana. No quiero dejar en esta ocasión de reiterar, ya lo habíamos hecho en una ocasión anterior cuando estábamos en la preparación para los exámenes finales, el examen final de matemáticas de 12 grado, les recomendaba cuando tratábamos la geometría una aplicación y aquí vamos a la diapositiva se las muestro, la aplicación que se llama Geometría. Es una aplicación bien interesante. Pues tiene todas las figuras planas que conocemos y además todos los cuerpos. Y permite, cuando, cuando accedemos a cada opción que tiene de una figura, nos da la fórmula para recordar, ¿no? De perímetro, área y muchas fórmulas que tienen que ver con esta figura, además de permitirnos insertar valores para hacer cálculos de área y perímetro. Puede ser muy útil en nuestro estudio. Bien. Sin tiempo para más, solo me queda recomendarles que vean la cápsula que vamos a proyectar a continuación, donde vamos a estar resolviendo un ejercicio de geometría plana distinto a todos los que vamos a estar viendo en estas teleclases. Por supuesto, para complementar esta preparación. Nos vemos en otra ocasión. Estimados estudiantes, en esta ocasión estaremos tratando un ejercicio de geometría plana a propósito de estar abordando este tema en las teleclases de repaso para el examen de ingreso. Es un ejercicio bien interesante donde nos muestran un cuadrado y un pentágono en esta figura y nos dan como dato que la diagonal del cuadrado va a ser la mediatriz del segmento CE de este pentágono y además el punto D va a ser el punto de intersección entre AD y CE, es decir, pertenece al segmento. Aquí -E. les muestro el ejercicio. Nos cuestiona el ejercicio demostrar que los lados BC y FE de esos triángulos que están sombreados son iguales. Y también determinar, es decir, si nos dan el área del pentágono, en este caso, debemos determinar el área sombreada. Además que nos dan la longitud de la diagonal. Recuerden que cuando queremos demostrar la igualdad de eh, lados, eh, en este caso de segmentos, debemos ver estos segmentos a qué figura pertenecen y vemos que pertenecen a eh, dos triángulos entonces la posible vía sería demostrar la igualdad de los triángulos y vamos a resolver el ejercicio sin más aquí vemos vamos a concentrarnos en los segmentos ahí lo vemos se lo resalto en negro y como ya hablábamos, pertenecen a estos dos triángulos. Vamos a demostrar la igualdad de estos dos triángulos y quizás esto, bueno, por supuesto, nos permite demostrar finalmente la igualdad de los segmentos. Vamos a concentrarnos en lo siguiente. Vamos a demostrar que el ángulo BDC es igual al ángulo FDE y vamos a ver cómo lo hacemos. Primero, aquí tenemos esta igualdad: ADB, ángulo ADB igual al ángulo ADF. Por supuesto que estos dos ángulos son iguales porque las diagonales de un cuadrado eh, también son bisectrices de sus ángulos interiores. De hecho, estos ángulos van a ser igual a 45 grados, aunque este valor no lo no vamos a usar en este momento. Y aquí tenemos esta pareja de ángulos iguales que no son de los triángulos que queremos demostrar. Pero vamos a ver qué sucede. Estos dos ángulos que les estoy marcando, se los vuelvo a repetir, son de 90 grados. ¿Por qué? Bueno, por el dato de que AD es mediatriz del segmento C. Recuerden que la mediatriz es la recta que. Corta un segmento en su punto medio perpendicularmente. Además, también se puede decir que es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de los extremos de un segmento. Por lo tanto, al cortarlo perpendicularmente se cumple esta afirmación de la igualdad de estos ángulos. Podemos ahora darnos cuenta que los ángulos que queríamos demostrar, es decir, el B, y se los muestro, el B D, C, y el F DE. Van a resultar de sustraer el ángulo de 90 menos este ángulo. Aquí lo ven, ángulo de 90 menos este ángulo. Y aquí lo planteamos. Vamos a mostrarle de manera animada cómo, si, si dos ángulos eh, son iguales a valores que son iguales, por supuesto que ellos van a ser iguales. ¿no? Como ADC es igual a la DE y el ángulo ADB es igual al ángulo ADF, entonces estos dos ángulos, por supuesto que van a ser iguales. Pues es la sustracción, ambos son la sustracción de eh, cantidades iguales. Aquí tenemos esta igualdad de estos ángulos y vamos a ver qué otra igualdad podemos determinar. Esta creo que es bien sencilla. Estos dos lados van a ser lados de cuadrado y por lo tanto son iguales. Ya tenemos dos elementos en estos triángulos. Continuamos y vamos a retomar los elementos que teníamos, los ángulos y estos lados y vamos a ver que tenemos otra pareja de lados. Recuerden en este caso podíamos procurar otro ángulo si era posible, pero creo que es más fácil demostrar la igualdad de estos lados. Estos lados van a ser iguales, puesto que AD es la mediatriz y recuerden que la mediatriz divide el segmento o lo corta en su punto medio. Por lo tanto, CD es igual a DE. Y ya tenemos los tres elementos. Es evidente que el criterio que usamos es lado, ángulo, lado, es decir, dos triángulos son iguales si tienen dos lados y el ángulo comprendido respectivamente iguales. Recuerden que en un examen debemos colocar el criterio, no, no colocar L a L, sino decir eh, dos lados y el ángulo comprendido respectivamente iguales. Y esta es la razón por la que son iguales. Demostrado esto, es evidente que los lados S y F de estos triángulos, que son los lados que nos piden demostrar su igualdad, son iguales. ¿Por qué? Porque en triángulos iguales, a ángulos iguales se oponen lados iguales. Y estos dos lados se oponen a ángulos iguales que ya habíamos demostrado la igualdad. ¿Ok? Así concluimos esta demostración. Recuerden, cuando nos piden demostrar la igualdad de segmentos, una vía puede ser demostrar la igualdad de triángulos que contienen a estos segmentos. Vamos entonces al segundo inciso donde debemos calcular el área sombreada. Es muy común que aparezca en exámenes de ingreso el cálculo de área sombreada y generalmente es la sustracción o la adición de otras áreas. Vamos a ver los datos que nos da el ejercicio. Nos dan el área del pentágono. Y nos dicen que la diagonal del cuadrado mide 20 centímetros. Bueno, como el área está en decímetros cuadrados y el, la longitud de, de la diagonal está en centímetros, debemos hacer compatibles estos valores, ¿no? Convertirlo todo a la misma unidad de medida. En este caso dividimos por 10 y tenemos que eh, la diagonal es 2 decímetros. En este caso recuerden que eh, 10 centímetros es un decímetro. ¿Ok? Por eso en este caso dividimos por 10. Continuamos. Y vamos a pensar cómo hallar el área sombreada. Tenemos el área de todo el pentágono y el cuadrado está dentro del pentágono. Y entonces, si restamos el área del pentágono menos el área del cuadrado, es evidente que el área que queda es el área sombreada. Y esta creo que es la mejor vía. Aquí colocamos el dato de la diagonal y creo que la mejor vía es sustraer el área del pentágono menos el área del cuadrado. Y vamos a ver eh, cómo lo calculamos. Recuerden que la diagonal... Del cuadrado se puede calcular de la siguiente forma aplicando el teorema de Pitágoras. Los lados del cuadrado son iguales. Y de aquí podemos despejar la diagonal. Y recuerden que la diagonal de un cuadrado es raíz de 2 por la longitud del lado. Por aquí lo que necesitamos es despejar el lado, que es el que hace falta para calcular el área del cuadrado. Recuerden que el área es a al cuadrado. El lado al cuadrado. ¿Ok? Despejamos a. Pasando, pasamos dividiendo la raíz de 2 y como no queremos la raíz en el denominador, mu eh, racionalizamos, multiplicamos por raíz de 2, numerador y denominador, y finalmente queda este valor. Lo pueden comprobar después, ¿sí? A es igual a raíz de 2 sobre 2 por el diámetro. Continuamos, ahora debemos sustituir, Sustituyo por supuesto A por AB, AB es uno de los lados, los cuatro lados son iguales, y calculo, y finalmente el lado da raíz de 2. Esto nos permite calcular el área del cuadrado. Recuerden, de, no la colocamos, pero el área del cuadrado es el lado elevado al cuadrado. Raíz de 2 elevado al cuadrado resulta 2 decímetros cuadrados. Nos resta sustraer las áreas. El área del pentágono menos el área del cuadrado va a dar como resultado un decímetro cuadrado. Y hemos calculado ya entonces el área de eh, sombreada, que era el área que nos estaban pidiendo. Bien, sustrayendo estas áreas. Importante si sí, nos vamos por otra vía para intentar buscar las áreas de estos dos triángulos que son iguales, que es el área sombreada, y tenemos que usar la idea del pentágono. Recuerden que en este caso el pentágono que nos muestra no es un pentágono regular. Note que el ángulo del vértice A de este pentágono mide 90 grados y se supone que un pentágono regular sus ángulos interiores no miden todos 90 grados. Esto es importante que quede claro. Les dejo de tarea ¿no? que busquen cómo determinar. Eh, el, la medida de los ángulos interiores de un polígono regular esto es importante lo oriento ya lo orienté no en la, en la actividad anterior en la clase anterior que antecede ¿no? a esta cápsula y ahora les dejo un reto miren el reto que les dejo debemos demostrar que BCF es un trapecio isósceles debemos construir trazar el lado BF y demostrar que ese trapecio es isósceles por supuesto eh, bueno pudiéramos agregar de, de base CE y BF, ok, trapecio isósceles, determinar la longitud del segmento CD, ahí lo tienen, segmento CD, calcular la longitud y determinar la amplitud del ángulo BDC, uno de los ángulos que demostrábamos que eran iguales, de hecho ambos son iguales, ¿no? vamos a calcular BDC, estaríamos calculando también este, esto se lo dejo como un reto, bueno, hasta aquí la clase. Este pequeño encuentro ¿no? que, que siempre les ofrecemos después de cada clase de orientación, espero que les haya sido interesante y recuerden dejar sus comentarios en nuestro canal. Nos vemos en otra ocasión. Mm.